Hoy, festividad del Pilar, también coincide con la patrona de la Guardia Civil y tenemos que mostrar gratitud por la protección que nos prestan a lo largo de los 365 días del año, todos los días. Y tenemos que prestarle también, en este caso, reconocimiento a todos los padres de la convivencia que hoy tenemos en nuestro país, a esos padres de la Constitución Española del año 78 que nos permite estar viviendo 45 años de crecimiento, de igualdad y de convivencia. Creo en una España diversa, en una España plural, en una España donde quepamos todos y por tanto hoy es un día para que los más de 48 millones de españoles y de españolas celebren esta festividad, cada uno con respeto y con educación, de la forma que crea oportuna y conveniente, pero a mí me gusta señalar que juntos seremos capaces de seguir creciendo, de seguir progresando, juntos seremos capaces de conquistar nuevas metas, nuevas políticas, nuevos avances, nuevos derechos que permiten en definitiva el que haya mayor igualdad entre todas las españolas y españoles independientemente del lugar de procedencia, de creencia, de raza, de sexo. En definitiva, creo que tenemos mucha tarea por delante y creo que en esa tarea van a encontrar siempre a este gobierno municipal que va a honrar en esta izada de la bandera nacional a todos los que han contribuido a la España que hoy disfrutamos. Hoy tenemos doble celebración. Por una parte tenemos el Día de la Hispanidad, día de todos nosotros, de los que tenemos que sentirnos orgullosos de ser lo que somos, y por otra parte tenemos nuestra celebración del Día de nuestra patrona, de la Virgen del Pilar. Creo que el hacerlo aquí, este izado de bandera, puede venir muy bien tanto para nosotros como para que se nos vea en el pueblo, para que la gente del pueblo de San Roque sea consciente, que ya lo es día a día, pero para que sea partícipe también de esta celebración que es tanto nuestra como vuestra. Esto no es solo de la Guardia Civil ni un día para nosotros, sino que es para toda la población en general. Es todo un orgullo y muchísimas gracias por acompañarnos aquí.